apunta a estos 10 pueblos súper bonitos para visitar en La Rioja. ¿Sabías que en uno de estos pueblos hay muros con manos? ¡Vamos a conocerlos! Ezcaray es un pueblo muy famoso por su proximidad a la estación de esquí Valdezcaray, cerca del pico más alto de la zona, el de San Lorenzo, con 2.271 metros de altitud. Es digno de mencionar que Ezcaray se convirtió en 1998 en la primera población de La Rioja en ser declarada como municipio de interés turístico. Este premio le fue entregado porque no solo atrae gente en invierno, sino que puedes viajar a esta zona en cualquier época del año gracias a lo bonito del pueblo y de las rutas que se pueden hacer en los alrededores. Ezcaray tiene calles y plazas empedradas rodeadas de numerosos edificios bonitos y antiguos, de esos que nos gusta tanto ver. Es un pueblo que rebosa vida y está lleno de bares y restaurantes donde hacer una parada durante nuestra visita a sus ermitas, palacios y otros edificios de importancia. Briones se encuentra sobre una colina y es un pueblo que tienes que visitar sí o sí. Es una localidad vinícola rodeada, claro, por viñedos y reconocida por la calidad de sus caldos. En este bonito pueblo vas a encontrar montones de calles bonitas que a su vez están llenas de casas con encanto, ya sea por sus coloridas flores, por los balcones o incluso por los escudos de armas de las fachadas. En Briones hay varios rincones especiales que debes buscar en tu visita, entre ellos la Plaza de España, donde además está el ayuntamiento, las ruinas explorables del castillo, ¡chicos, qué aventura!, la impresionante ermita del Cristo de los Remedios y varios palacios o casas señoriales. No confundir este pueblo con Santo Domingo de Silos. Ahora estamos en Santo Domingo de la Calzada, un pueblo que cuenta con numerosos vestigios de la época medieval y que vas a poder conocer sin esfuerzo al tratarse de una zona muy llana. Este pueblo fue declarado Conjunto de Interés Histórico Nacional. Y es normal, porque a cada paso vas a encontrar algo interesante para ver y fotografiar, como pueda ser el sobrio edificio del ayuntamiento, que se encuentra en una plaza empedrada. Al ser Santo Domingo de la Calzada un pueblo algo más grande que otros de la lista, en él podrás ver antiguas avenidas con árboles, grandes edificios religiosos e incluso unas extensas murallas. San Román de Cameros es un pueblo muy rural, pequeño, con flores y con muchas casas de piedra, lo típico que quieres ver en un pueblo, pues aquí es. Además, si te gusta explorar, cerca de San Román hay pueblos despoblados perfectos para investigar entre ruinas y naturaleza. ¡Me encanta ir de excursión! Las bonitas casas están hechas como se hacían antiguamente y cuentan con los materiales clásicos de construcción, como la madera, piedra, tejas y argamasa. Algunas de sus calles aún están empedradas, dándole esto un toque de encanto muy especial que no hace más que agrandar la estampa de esta localidad. Deja un comentario si lo vas a apuntar para visitarlo. La piedra es la seña de identidad de este pueblo, que a nosotros se nos parece mucho a Sallent de Gállego, por el puente, al estar sobre una colina y por encontrarse a los pies de montañas como el pueblo de Huesca. Se encuentra a los pies de la Sierra Cebollera, que es un parque natural de gran importancia y por lo que los alrededores de esta localidad también merecen mucho la pena. Un agradable paseo por este pueblo te llevará a conocer su más que impresionante puente, la iglesia sobre la colina que domina el valle y multitud de muy fotografiables casonas, palacetes y caserones rústicos de antiguos nobles o comerciantes que se lucraron sobre todo con la fabricación de telas. Muy cercano a la también bonita localidad de Ezcaray encontramos esta casi aldea llamada Zaldierna. Este pueblo tiene el auténtico sabor montañés con calles inclinadas y empedradas con casas de piedra. Pero no como en los pueblos que son más llanos y grandes. Aquí se nota que la mayoría de las casas se construyeron a mano hace muchos años. Este pueblo es un pequeño rincón de gran belleza casi secreto, en el que no te encontrarás con decenas de visitantes, sino que podrás pasear a tu ritmo y disfrutarlo tranquilamente. ¡Estupendo! Zaldierna es un pueblo de los antiguos que te va a encantar si lo visitas. Es una apuesta fija, sabes que no te va a decepcionar. Cornago es un pueblo con una estampa mucho más castellana. Para que nos entendamos, se parece más a los pueblos de las dos Castillas, con su arquitectura, forma y, claro, un castillo. Este pueblo se encuentra sobre una colina y son su fortaleza y la iglesia de San Pedro los que coronan el racimo de casas, que se ve muy impresionante desde el exterior. La zona más impresionante del pueblo es la parte alta, donde además están las casas nobles. El castillo de Cornago es uno de los mejor conservados de toda La Rioja. El castillazo perteneció a don Álvaro de Luna,
en su época el más importante miembro de la corte del rey. Viniegra está muy marcado por el río que lo atraviesa, gracias al cual hay varios puentes y por encontrarse en un estrecho valle, por lo que tiene una forma alargada. El pueblo ha crecido a lo largo de una calle principal y apenas cuenta con unas pocas callejuelas más, que por supuesto son las más interesantes de esta muy singular e interesante localidad. Viniegra tiene algunas peculiaridades, como un antiguo lavadero y una zona de corrales de piedra en desuso, como la que puedes conocer con nosotros en el vídeo de patones que te dejamos en la descripción. Cuzcurrita del Río Tirón es un pueblo potente rodeado de viñedos, y es que Cuzcu para los amigos tiene algunos edificios tremendamente interesantes que además se encuentran junto al río, lo que le hace sumar puntos a su estampa de pueblazo que visitar. Te sorprenderá de su castillo la poderosa Torre del Homenaje, pero estamos seguros de que te dejará un tanto extrañado el ver que la parte inferior parece más una casa noble y no cuenta con unas murallas normales. Paseando por su casco antiguo podrás descubrir otras edificaciones de la Edad Media que todavía se conservan y que son bien de interés cultural. El otro edificio impresionante de este pueblo es su iglesia, la de San Miguel Arcángel, que tiene, sobre todo, una impresionante torre campanario que podrás ver desde cualquier punto del pueblo. Sajazarra es un pueblo perfecto para hacer una visita a un casco histórico de tipo medieval, lleno de edificios con un gran atractivo turístico. Además es muy llano y amplio. Además de otros edificios y su más que impresionante castillo, en Sajazarra lo más llamativo son sus paredes amantes. Estas manos están aquí para representar lo que ocurrió entre dos jóvenes que, según la leyenda, habían vivido pared con pared toda su vida. Ellos habían sido amigos hasta que al rozar un día sus manos empezaron a sentir algo el uno por el otro. Al enterarse sus familias los confinaron en habitaciones sin ventanas. Pero ellos cavaron en las paredes hasta hacer un hueco por el que poder sacar sus manos. Fue tan grande el esfuerzo de ambos que desfallecieron y sus manos sin vida quedaron extendidas intentando tocarse.